nombre es Aura Rosa Santos Rondón y soy aprendiz de la técnica de la industria alimentaria del Colegio Carlos Vicente Rey. Hoy les vengo a hablar sobre el hongo Mucor. Es un género de hongos de la familia Mucoraceae, orden Mucorales, que forman delicados filamentos tubulares blancos y esporangios negros esféricos. Posición. Las colonias de este género de hongos son típicamente de color blanco a beige o gris y de rápido crecimiento. Las colonias en medio de cultivos pueden crecer varios centímetros de altura. La mayoría de las colonias pueden convertirse en gris a color marrón debido al desarrollo de las esporas. La división es micota, su subdivisión es eumucotina, su clasificación es psicomicetes, su orden es mucorales, su familia se llama Mucoraceae y se genera mucor. El hongo mucor no solamente se encuentra en frutas podridas, verduras, cereales, sino también en el estiércol y excrementos. El hongo mucor causa la mucormicosis. Los síntomas más frecuentes son secundarios a las lesiones necróticas, invasoras de la nariz y el paladar, y provocan dolor, fiebre, celulitis suborbitaria, proctitis y rinorrea purulenta. La mucormicosis se adquiere cuando las esporas producidas por el moho se inhalan o con mucho menor frecuencia cuando entran al cuerpo a través de un corte u otra herida en la piel y puede destruir estructuras faciales. La mucormicosis no se contagia de persona a persona. El mucor tolera un gran intervalo de pH de 2,5 y 7,5. De un modo general, soporta mejor el medio ácido que el alcalino. El mucor crece a temperaturas de 1-30 grados centígrados con un óptimo a 22 grados centígrados. Necesita un relevante alto contenido de humedad del medio del cultivo. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido sobre el mucor. Si les ha gustado, denle like y hasta la próxima.